Todo lo que te pueda ahorrar de rosas, ahórratelo. Aprovecha los huecos de los ladrillos, ¿vale? Y justamente, ten el tubo de medida. Cuando te tropieces, ¡pum! Ahí pica. Mira, ahí me ha picado porque estaba... Ahí me ha picado. Ahí me ha parado el tubo porque, lógicamente, había un cascote de cemento entre ladrillo y ladrillo. Ahora aquí hay otro agujero que a ver si me llega hasta el cuadro. Con dos agujerillos de nada, ya tengo... tubo hasta donde quiero, así de fácil. Mira, dos agujeros a la entrada y ahí en el nervio del ladrillo hasta mi cuadrico. Fuera rozas, que luego se arma un espectáculo y hay que limpiar y todas estas cositas de la vida. Hay siempre que aprender de las personas mayores que tú y que hicieron instalaciones hace 50 años. Claro que sí, un agujerillo al ladrillo y su alambre para sujetarlo. Y así no se usa tacos ni bridas, ni plástico ni nada. Muy bien. Ahí ya, tubo ahí para que sobre. Sí. Para que sobre. Esta es la técnica de pasar tubos por los ladrillos, buscando los nervios del cemento, picando un poquito esos nervios, ¿vale? Y sacando el tubo de punto a punto, ¿vale? Así de sencillo. El tubo de 20 para un enchufillo que me encuentro en el otro lado y va directamente a la caja que vaya ahí. Y ahora que me pilláis metiendo cablecitos de 1,5 y 2,5, mi línea de alumbrado y fuerza, que lo tengo ahí. Qué guay, las escaleras estas son la caña, ¿eh? Sí, son de aluminio, sí, pero que no hay corriente, no os preocupéis. Aquí pongo hasta mi cincelaco aquí, mi picolaca. Aquí auténtico. Eso que me entretengo, que vosotros que usáis. Los rollos que vengan en plástico o en cajas, ¿qué os gusta más? Comentadlo ahí abajo en comentarios. Mirad, este venía en cajas, ha hecho la caja bicarbonato sódico de varias obras y lo he tenido que sacar y encintar. Y los que vienen en plástico a mí me aguantan mucho más. Además que el hilo sale bien, se ve todo. Bueno, esa caja no me ha dado problemas, pero ya sabéis. ¿Qué? Dejad ahí abajo en comentarios el temita, ¿vale? Yo sigo aquí metiendo linita y... ¡Madre mía! ¡Cómo me gustan las obras! Y aquí os quería enseñar una técnica de conexionado que tengo yo para usar la guía y enganchar el hilo de 1,5 y de 2,5. Uso siempre el azul porque me da suerte de domo electra. Y más cuando estás solo, tienes que hacer este tipo de cosas que no tienes en el otro extremo de la guía, no tiene a nadie. Siempre te debe acompañar tu duplo gel. Bueno, en este caso es de Beeline, pero uso también Anguila, que anda por aquella caja que está allí al final. Y bueno, ahora os enseño cómo lo termino, ¿vale? Le echo cinta, lo pongo así, lo echo cinta, lo pongo lógicamente todo réstico y le echo un poquito de lubricante. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Comentadlo en comentarios. Este agarre es bastante bueno, pero seguro que vosotros tenéis otro aún mejor, segurísimo. Y así es como se queda terminado. Un poquito de cinta, apretando bien la cinta, que no me entere yo, ¿vale? Cada vez que le dais una vuelta, aprieta, aún apriete,
siempre empieza dando la vuelta en el sentido de las agujas del reloj, que he visto yo echar cinta a la inversa y eso no queda bien. Sí, no queda bien. Y nada, y ahora le aplica un poquito de gel y listo, lubricante, una chispa, ¿vale? Si estás con dos personas, pues normalmente no es necesario, y más con metiendo tubos nuevos y demás. Madre mía, mi picolilla y todas mis cositas, que vamos al lío. Cuando estás solo tienes que optimizar todo lo que hagas, porque si no te conllevará dar muchos paseos, pero muchísimos. No obstante, hay que darlos, porque claro, estoy metiendo la línea de ahora mismo de aire acondicionado e iluminación, y fijaros el tema, en tres puntos estoy, y claro, tengo que tirar del cable, a ver si me viene por aquí. Mirad cómo se mueve allí. Tienes que dejarlo todo bien ordenado, si me viene perfecto, tienes que plantearlo para que llegue al cuadro. Un temita de los que te gustan, ¿a que sí? Bueno. Por cierto, Domo Equipo, ¿cuántos conductores creéis que puede llevar un tubo de 20? ¿Y un tubo de 16? ¿Y un tubo de 25? ¿Y un tubo de 32? Otra vez aquí he conectado con la técnica de Goku. Aquí me ha salido un poquillo gordillo. Le echaré guaramino, como dice mi hermano. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver luego. Reglamento en mano, ¿vale? Los conductores, el número de conductores que puede llevar un tubo. Mirad, aquí he pasado 3 y 3, 6 y 3, 9. 6 de 2,5, que es una línea, la línea de húmeda y comunes, y la otra línea de comunes, y luego 3 de 1,5, que es la línea de alumbrado. Bueno, ir pensando, ¿vale? Ir pensando, a ver cuántos conductores puede llevar un tubo de 25, por ejemplo. Pues, por ejemplo, aquí tengo un rollo de tubo de 20, corrugado, que yo siempre lo llamo cuarrugado, no sé por qué, me sale más, soy andaluz. Fabricado aquí, justamente en, fijaros, Zaragoza, Tupersa, qué buena tierra, los zaragozanos, los mañicos. AENOR, con certificado de conformidad de Europa, conformidad europea y certificado de calidad, ¿vale? Y hay incluso aquí Tupersa, mirad todas las UNES, que es una norma española que cumple y que debe cumplir todos los tubos. Hasta incluso, a ver que lo coja mejor, hasta el lote, el número del lote, y imagino que eso interpretaremos que tenga una fecha que ellos entenderán, porque yo no entiendo, pero bueno, eso es al margen. Bueno, ¿habéis cogido alguna vez tubo de 20 y habéis medido qué es? ¿Es de interior? ¿Es de exterior? ¿20 centímetros? 20 centímetros, digo yo. 20 milímetros, que equivalen a 2 centímetros. Pues sí, vamos a ver. Tengo yo aquí un metro. Lo que pasa que no tengo tantas manos para medir, porque no me traigo el trípode. Pero si medimos, si cogemos y medimos, por ejemplo, desde 10, si os fijáis ahí, tenéis 2 centímetros de exterior. Eso no significa que en el interior haya 2 centímetros. Imagino que reducirá algo, poco, pero reducirá algo. Bueno, pues como he dicho, reglamento en mano. Bueno, ¿qué meteríais por aquí? ¿Qué cables meteríais por aquí? Bueno, pues por aquí 3 hilos de 2,5, ¿no? Que es la fuerza, el circuito, por ejemplo, de zona húmeda, el circuito de enchufes comunes, yo le digo comunes, así para simplificar, el de doble de la lavadora, el de doble de lavavajillas, el del doble del termoeléctrico, 3 hilillos, ¿no?, de 2,5. Bueno, pues reglamento en la mano, que lo tengo aquí cerquita.
Vamos a ver. Qué alegría estudiar de nuevo y repasar. Tubos protectores ITC-BT21. Guapísimo. Aquí te dicen la norma UNE que deben de cumplir, que por eso ahí correspondía a estas normas UNE, sin duda, ¿vale? Con tubo flexible, esa norma UNE, tubo enterrado, etcétera. ¿Qué dice aquí? Pues dice, la denominación se realizará en función del diámetro exterior. Además está subrayado. Bien, 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 bien. Exterior, como curiosidad, exterior. ¿Qué más dice aquí? Vamos a ver, dice, tubos en canalizaciones fijas en superficie, preferentemente rígidos, y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Esto es para instalaciones fijas en superficie, en lo que hacemos nosotros en las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. Y aquí hay una cosa muy guapa, que es una tabla, donde yo lo tengo aquí marcado para que veamos con tranquilidad lo que os he preguntado antes. ¿Cuántos conductores podíamos meter con un tubo de 25, por ejemplo, ¿no? O un tubo de 20 o un tubo de 16. Pues mirad, diámetro exterior de los tubos, ¿vale? Número de conductores. Estos son en milímetros. Y fijaros, el 1,5 en 16 milímetros, que es un tubo que tengo yo ahí. Ahí el más finito. Este, mira, de 16. Este es el de 16, chiquitito. Pues el de 16 milímetros, ya es tu 16 milímetros. Que eso no es nada. Normalmente se meten 3 hilos de 1,5. Pues puede albergar hasta 5 hilos de 1,5. Claro, claro, de decir, pero bueno, ¿eso cómo puede ser? Pues claro, lógicamente, línea recta, sin curva y sin gandurria, porque como hay alguna curva, la tenemos que echar duplo gel, guaramino, como dice mi hermanico del alma, que me deja tirado en la obra, en las más guapas, me deja tirado, no, hombre. Ya sabéis que está Davidito de baja y está con Antonio de pareja, y yo estoy solo, vamos, sí, solo enfrentándome a lo que haga falta y más, y aprendiendo todos los días de las instalaciones y aprendiendo de vosotros, de vuestros comentarios que dejáis abajo. Vaya viaje cable que tengo ahí para reciclar, sí. Ah, empotrada, es que... Calla. Empotrada, es que estaba viendo las canalizaciones fijas. Calla, yo he empotrado, esta, Lolito. Anda que... A ver, ¿dónde estoy? Canalizaciones. Esa es la tabla. Tubo y canalizaciones empotradas. Aquí tenemos. Bien. La norma UNE. Y aquí es la tabla. Vamos a ver. Y repetimos la jugada. A ver, mirad. Diámetro exterior de los tubos. Dice, para más de 5 conductores por tubo, o para conductores aislados o cables secciones diferentes instaladas en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores. ¡Wow! Increíble. Bien, pues fijaros, por el tubo de 16 milímetros podría albergar 4 conductores de 1,5. Y por el tubo de 20, 5 conductores de 1,5. Vamos a ponernos en el tubo de 25. En el tubo de 25 puede albergar 5 conductores de 4 milimetracos. 4 milimetracos, 5 conductores. O sea, sería la línea, por ejemplo, la lavadora, lavavajilla y termoeléctrico, una línea, ¿vale? Porque son 5 conductores más 2 sin tierra, ¿vale? Bueno. Mirad, 5 conductores. Mirad, de 32, el de 32, ¡guau! El de 32, qué pasada. El de 32 puede albergar de 10 milímetros 5 conductores. Madre mía, ¿sabes? Bueno, me está llamando mi hermanico del alma. Lo contesto. Atendió a mi hermanico.
Se me ha hecho tarde en la obra y me he venido aquí a la oficina técnica a seguir interesándome por esta instrucción, ITC BT 21, que yo recomiendo que sigáis hacia adelante, nos habíamos quedado en la tabla anterior, y veamos las prescripciones generales, en donde nos dice, oye, entre caja y caja máximo 15 metros, máximo 3 curvas, ¿vale? O sea, detalles muy interesantes a tener en cuenta en las obras que luego nos va a facilitar, lógicamente, pues el tema del montaje, de la introducción de hilo. De hecho, me he traído aquí una pequeña representación. Pero nos vamos a centrar en este cálculo del diámetro exterior de los tubos, en donde hay una fórmula que nos dice que con conductores y cables de la misma sección a introducir en el tubo, cuando superan los 5, las 5 unidades, porque si habéis visto en la tabla era hasta máximo 5, con las mismas secciones, pues hay una fórmula aquí que dice claramente, el diámetro del interior del tubo tiene que ser igual al diámetro exterior del cable con la UNE por raíz cuadrada de N, que es el número de cables que vaya a introducir, por aquí una F, que es un factor de corrección del sistema de la instalación. Todo eso en milímetros. Vamos a ver, vamos a aclararnos aquí. Sí, la F, en este caso el factor de corrección sería 3 porque es para canalizaciones empotradas. Entonces yo he hecho lo siguiente, ¿vale? Yo me he puesto aquí mi fórmula y he dicho, el tubo de 25, ¿no? Va a perder por lo menos 5 milímetros porque ya lo he medido, que lo tengo aquí representado, que ahora nos meteremos en eso. Va a perder por lo menos en el interior unos 5 milímetros, que lo he medido. Pues le he puesto, pues el tubo de 20 lo vamos a convertir a 20, a 20, o sea, el tubo de 25 lo vamos a convertir a 20, porque nos dice la fórmula que es el interior del tubo. Bien, pues tiene que ser igual a 3,4 milímetros. Y dices tú, ¿y cómo has sacado estos 3,4 milímetros? ¿Cómo sabes el diámetro? Tú flipas, el diámetro interior mínimo. Perdón, el diámetro exterior del cable, ¿cómo lo sabes? Pues muy sencillo. Me meto aquí a internet, busco el tipo de cable y aquí me dice el diámetro exterior del cable de 2,5, que es 3,40, ¿vale? De hecho, lo he medido con un metro, que lo puedo medir perfectamente con un pie de rey y me hubiera dado, en función de, ya te digo, del aislamiento y la tipología del cable, me hubiera medido, pues, unos milímetros. Y yo he puesto aquí 3,4 porque nos vamos a dirigir a cable de 2,5. Pero en vez de que sean, como he dicho antes en el ejemplo, que tenía 6 conductores de 2,5 y 3 de 1,5, vamos a poner que todos sean de 2,5 para cumplir esta fórmula. Entonces yo he puesto por 9, que es el número de conductores. Raíz cuadrada por 9. Y por 3, que es el factor de corrección. Entonces me ha salido, bien, me ha salido que 20 milímetros tiene que ser igual a 17,66, que es la operación esta. O sea que el reglamento me deja meter por un tubo de 25, y ya esto lo voy a apartar, hasta 9 conductores, 9 conductores de 2,5, ¿vale? Siempre que no haya entre cajas 15 metros y que no haya justamente, a ver si con una mano lo puedo hacer, o mira, me lo apoyo, que no haya justamente máximo 3 curvas, porque es que si no, te va a costar la vida. Mirad todo este festival que he preparado aquí, que es de los hilos, y así lo veis claramente, cómo se puede introducir. Bueno, estos sí que eran 3 de 2,5, perdón, 6 de 2,5. Y 3 de 1,5, ¿vale? La línea de alumbrado. Luego comunes y húmedas. Y mira, todavía queda un pequeño espacio. Si tú lo pones aquí, queda un pequeño espacio que entra el dedo meñique. Bueno, a duras penas, depende de las manos que gastes, ¿vale? Pero a mí, y vuelvo al reglamento, y vuelvo al apartado este de lo que decía de para más de 5 conductores a la tabla, a esta tabla, y lo volvemos a leer, para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados,
o cables de secciones diferentes. Atención, esto es muy interesante. Sí. Dice que a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores. Me pongo cámara delantera. Me explota el cerebro. Sí, me explota el cerebro porque, vamos a ver, si el tubo se mide con el diámetro exterior, diámetro de exterior no es sección, y este diámetro de exterior es 25, y al hacer la fórmula tienes que poner el diámetro interior, ¿vale? ¿Cómo me dice ahora aquí? Que es que esta frase, vamos a ver, para mí no la entiendo, porque es que me está hablando primero de diámetro, luego ahora en esta me dice de secciones, me dice que la sección del tubo, ¿cómo calculo yo la sección del tubo? Esa es la pregunta clave. Y para pasar a calcular la sección de un tubo que mide el diámetro en milímetros, tienes que coger la fórmula del área, que el área es igual a pi por r al cuadrado. Nos está estallando ya el cerebro, porque claro, yo para saber qué sección tiene un tubo de 25, tengo que pasar de 25 milímetros de diámetro, tengo que pasar el diámetro exterior a sección. O sea, tengo que cambiar para conseguir entender esta frase. Y es lo que te estalla la cabeza. Yo he hecho aquí una simple cuenta, ¿no? Y he dicho, venga, pues si es pi, que es 3,1416, por r al cuadrado, por el radio al cuadrado, como tengo el diámetro que es 25, pues el radio al cuadrado es 12,5. Total, me salen 490 milímetros cuadrados, que he hecho aquí una cuentecilla rápida del asunto, o sea, de 25 a 490 milímetros cuadrados de sección el tubo. ¿Eso es correcto? ¿Está bien hecha la operación? Porque claro, ahora me dice aquí que tiene que ser como mínimo el tubo, la sección del tubo, 3 veces más, atención, 3 veces más que la sección ocupada de los conductores. ¿Y qué sección ocupan los conductores? La sección que ocupan los conductores es multiplicar 2,5 milímetros de sección, que supuestamente, bueno, que es la sección del conductor, por, en este caso, serían 6 conductores, y luego 1,5 por 3 conductores, y luego esa cantidad lo multiplico por 3, y si me sale, lógicamente, inferior a los 490 milímetros, es que puedo meter 9 conductores por el tubo de 25. ¿Es así o no? Mira, como esto es un lío, llevo ya una pila de tiempo grabando, serán ya 20 minutos. Vamos a hacer una cosa. Vamos aquí a invocar a Germán, profesor de FP que tiene un canal de electricidad que pone Electricidad FP. Yo aprendí un montón con él. Bueno, está dentro de nuestro grupo de Domo Amigos. Aunque estuvo durante mu mucho tiempo, ahora ya se salió, pero bueno, nos ha enseñado un montón de cosas y nos sigue enseñando a mí personalmente, que me considero alumno de por vida. Y entonces voy a invocarlo aquí en este vídeo. Además, voy a poner ya cámara delantera. Aquí lo tengo, sí. Este es su canal en donde nos explique en un vídeo cómo tenemos que hacer esta operación, macho. Cómo tenemos que pasar del diámetro del tubo, del diámetro, esto convertirlo, el de 25, convertirlo a sección, y luego entender la sección que ocupa esos 9 conductores de 2,5, bueno, en este caso 6 de 2,5 y 3 de 1,5. Y a ver si las cuentas que yo he hecho aquí de 490, que el área es a 3,14 por 12,5, me sale que 490 milímetros tuvo 25, a ver si eso es así. Y a ver también si la operación que he hecho de antes, con el papelito este, pues cumple también las especificaciones que hemos nombrado, que yo creo que sí.
Pero claro, como nos dicen que es diferentes conductores, pues ya tenemos que centrarnos en esto que nos dice el reglamento. Bueno, pues Germán, por cierto, suscríbete y activa la campanita, que yo lo estoy. Aquí lo tienes, un vídeo de él. Oye, acláranos este tema, por favor. Y cuando nos lo aclares, míralo. Míralo. Y cuando lo aclares, sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Así despacito. Tac, tac. Trabajo solucionado. Nos vemos en la reforma. Se te quiere. ¡Generen!